¿Por qué compran tus clientes? LinkedIn Pro Activo 1089. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más, jueves 24 de noviembre del 2022, que ves que ya se acaba el penúltimo mes del año. Y bueno, en nuestro segmento de ventas vamos a hacer una reflexión, ¿no? ¿Por qué nos compran nuestros clientes? ¿Realmente nos hemos puesto en la piel y de ellos, obviamente, y entendemos por qué nos compran? O incluso nosotros, como consumidores, cuando estamos buscando una nueva marca, un nuevo producto, una nueva solución para nuestra empresa, ¿qué es lo que estamos viendo y por qué compramos, ¿no? Entonces, parten de identificar diferentes factores, ¿no? Y es que nos gusta sentirnos únicos, nos gusta sentirnos relevantes. Y también parte de que tenemos necesidades, incluso dentro de estas las básicas, ¿no? Como comida, estudios, básicos de nuestros hijos, en fin. Y temas de seguridad, por ejemplo. Y también los deseos, ¿no? Entonces, cuando nosotros, una, clasificamos de manera correcta a nuestros clientes, porque no todos los clientes los podemos embolsar en una sola, ¿no es cierto?, sino hacer diferentes listas, porque cada cual tendrá justamente diferentes deseos, diferentes necesidades. Y si tenemos claro eso, lo importante luego será, y en un futuro iremos sacando, cómo ir creando ofertas interesantes para que llamen la atención de ese cliente, para que tengan la, y que digan, bueno, es que cuando estamos en esta fase es que tengo que comprar esto, ay, bueno, es que es como por necesidad, tengo que comprarlo, pase a un siguiente nivel que diga, es que quiero comprarlo, ¿sí? Y lo otro, lo más ideal sería, es que necesito comprarlo. Entonces, claro, nuestro mensaje de comunicación, igual, aunque estemos en ambientes B2B, en ambientes profesionales, para destacarnos del común, la idea sería que todos los interlocutores de las empresas a las cuales queremos llegar, pues, sientan esa necesidad. Quiero adquirir, quiero comprar, quiero cerrar ese negocio, ese proyecto con esta empresa, porque sé que me ha tratado especial, porque me hace sentir único, porque me hace sentir relevante, porque entiende mis necesidades, porque ha descubierto mis deseos. Entonces, este proceso, para esto es importante que tú tengas conocimiento claro de cuál es ese avatar. Y es importante, incluso es tan grave para las empresas que no conozcan bien a sus avatares, pueden llegar a quebrar. De hecho, hay el caso de, por ejemplo, Kodak, Blockbuster, ¿no es cierto?, que en su tiempo eran tan potentes, pero no entendieron el cambio del consumidor, el cambio de su avatar, ¿sí? Y pues ahí están los casos, ¿no? Así que estas reflexiones te dejo porque están comprando ahora a tus clientes. Y entonces, ¿cómo tú con crear diferentes propuestas, diferentes ofertas de ese proyecto, de esa negociación en la cual tú quieres cerrar con esa empresa, estés pensando justamente en esas necesidades, en esos deseos, en hacerles y sentirles únicos y relevantes? Así que te toca a ti pensar qué es lo que piensas hacer. Y bueno, sobre este tema en el segmento de ventas, espero que les haya gustado. Si le llamó la atención, por favor, compartir este contenido, dejar sus valoraciones de 5 estrellas en los podcatchers y también recordarles que pueden unirse a nuestro canal de Telegram para que conozcan de manera rápida estrategias, tácticas y herramientas para potenciar su marca y hacer negocios en LinkedIn. También, si me pueden contactar, ya saben, mi principal red es LinkedIn. Y kateman.com/LinkedIn pueden acceder. Si quieren acceder a la masterclass también que tenemos, kateman.com/masterclass lo pueden hacer. Así que sin más, nos vemos y nos despedimos el día de mañana para rematar la semana. Y se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.